¿Qué tranza, mi gente? Miren nomás dónde anda el tremendísimo. Vamos a empezar un videíto, pues, mi banda. Aquí estamos en el mero seguro, aquí en el seguro de la Chaveña. Ahí están los tacos, al vapor y toda la cosa. Vamos a dar un volteón, pues, por aquí, por la... Espero y le guste. Ahí está la Chaveña, mi banda, para que no se me agüite usted. Que no diga, que no le cuente. Esta es la preparatoria Hermanos Escobar, mi gente. Escuela. Preparatoria Hermanos Escobar. ¿Verdad que sí? Vamos, échale ganas, pues. Por ahí usted. Más adelante está la Allende, que quién sabe qué rayo. Y que güey que vino. Así es, bandita, para que se acuerde. Saludos para toda la banda, panda. Ahí está mi compa Moreno. Allá en Meritito Califas, para su esposa Cristal, o no sé qué sea. Saludos. Vamos a echarle ganas, pues, miren. Saluditos para mi amiga, mis amigas, Carmen y Adriana. Ahí está, mi banda. Andamos en la Meritita Chaveña, mi banda. Así que no se me agüite. Vamos a dar la vuelta por aquí. Mariano Varela. Ajá, Mariano Varela. A ver si usted se acuerda, mi gente. De por aquí, con la. ¿Verdad que sí? Ay, ay, ay. Así es, bandita. Este es en la Chaveña. Chaveña, ¿quién se acuerda? Ahí está su calle, a ver si. Así es, mi gente, mira, ahí está la tortillería cuando venía. Sabrosas tortillas, bien calientitas. Cuídense, mi gente. Saluditos para toda la banda, pues, de allá de la comarca, de San Pedro, de por allá de Tlahualilo. Vamos a darle, pues, mi gente, para que se acuerde de su pueblo, de su ciudad, de la Chaveña. Así es, gente. Vamos a darle, pues. Suscríbase, denle like, comparta. Esta es una de las colonias más antiguas, Le quiero decir, una de las colonias que tiene bastantes años. Si le gusta como grabo, qué bueno, Le doy un abrazo, un saludote. Si no le gusta, pues también. Pero écheme porras, mi gente. Ustedes. No me hagan sentir mal. Ay, voy a llorar, Si me dicen que... Ay, no, quién sabe qué rollo. Ande, no. Usted diga. Ándale, señora, mire, a ver si la conocen. Unas casas antiguas de adobe. Vamos, ya le ganas, pues, mire. Mire nomás. Ay, 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 si le ha faltado respeto, como le sigue diciendo, hijo de su. Me tiro con los perros porque me dejan sin calzón. Así es, mi banda, pues estamos en la mera, mera Chaveña. Chaveña, bros. Ay, ¿quién se acuerda de ese grupo? No, pues yo tan ni nací. Yo soy de Cristian Castro para acá.
De Luis Miguel. Pues ya está, ya de todos modos, esos ya están viejos, ¿verdad? Tienen como 50 años, 70 años cada uno. Vámonos, pues, mi banda. Échale ganas, aquí andamos, cotorreándola. Miren más, qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Por ahí andamos aquí en la meritita chaveña. De aquí de Juaritos. Yo tuve una novia linda y no la puedo. Andamos por la calle Sánchez. Sánchez, la colonia chaveña. Me dijo que la dejara y que íbamos a pasear. Ahí está la tienda cuando venía, ¿sí? Abarrotes de la Torre. ¿Quién venía a la tienda? ¿Quién se acuerda? A ver, póngale ahí. ¿Quién se acuerda cuando venía? ¿Verdad que sí? Que si le ganas, pues, mi banda. Pues andamos aquí, cotorreando, cotorreando y bailando. Tangas, tangas, tang. Tiri, 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 tiri. Así es, bandita. Saludos para allá, para el tremendo Juan Hernández. ¿Qué rollo, mi Juan? Saludos, vato, para José la Gallina, ya Nazareno Durango, mi gente. Ay, ay, ay. Pura gente bonita, Pura gente hermosa. Ahí los invito para que vayan a comerse unos ricos elotes ahí. Ahí en Nazareno Durango, en la mera esquina. Ahí en la escuela, en la Francisco Villa. Ahí está mi compa vendiendo los elotes. Vende fruta, vende fresas con crema. Ya sabe, se va a llevar un buen sabor de boca. Yo se lo recomiendo. Cuando vaya ahí, dígale que va de parte de Tremendísimo, de Juarito, Lorenzo Blau. Si no le hace rebaja, le voy a dar un jalón de orejas. Si, de todos modos, si no le hace rebaja, le va a dar. Se lo va a servir a todo dar, a todo lo que da. Ande, que va a decir, ay, Jesús, me serviste mucho. ¿Por qué? Porque va de parte del Tremendísimo, ahí en la mera esquina, en Nazareno. Si mira este video por ahí y usted va pasando por ahí, lléguele ahí, Ana, en la mera esquina se pone. Ahí está vendiendo elotes, vende fruta, vende de tocho morocho. Así que no se me va a agüitar, mi banda. Así que échale bastantes ganas. Ahí llegue nomás con que pregúntele si es el puesto de José la Gallina. Y verá que todo chido. Vámonos. Pues esta es la Andrés de la. De Andrés de García. ¿Sabe qué, mi gente? Ya me anda del. Me anda del. Del los, ¿cómo se dice? Me anda del uno, ¿verdad? Que me ando meando. Vámonos, pues, mi gente. Por ahí viene, anda mucha raza. ¿Sabe qué? A veces sí me decide, da miedo a uno porque pues no conoce todo por acá. Pero pues andamos con la bendición de mi padre Dios. Me dice que son de Venezuela, por allá. Porque van en montón. ¿Sabe qué, mi gente? Vamos a llegar al parquecito. Así sea, para que se acuerde. No sé cuando usted venía o cuando vivía por acá. Que estaba el parquecito ese. ¿Verdad que sí? Te invito. ¿Cómo va la canción esa? Me invitas una copa. O te le invito, haremos de verdad con nuestras cosas. Si quieres, de verdad. A ver, cántela junto conmigo porque yo no me la sé. ¿Quién la canta esa? ¿Los Frontera? O los Silve, los Frontera, ¿no? Ahí está el parque, gente. Si tiene ganas de venir a hacer ejercicio, qué sé yo. Véngase para acá. Ahí está la tortillería, ¿verdad que sí? Sí se acuerda, gente, cuando venía a las tortillas que la mandaba su jefa, su abuelita y todo.
Vámonos pues, mi gente, pues ahí está, mire. Comparta el video. Llegamos al parquecito. Otro parquecito que por ahí este. Este parquecito tiene que como unos, más o menos como unos 20 años. Pero este era un parque que estaba muy, ¿no? Estaba muy maltratado, muy feo. Y ahorita, mire, ya lo arreglaron. Ya está, parece un parquecito, ¿no? Antes parecía unas bardas ahí. Pero no, ahorita ya, mire, ya está todo chido. Ahí de tocho, morocho. Mire, ya se puede venir. También cuando ustedes que tengan por ahí en su colonia tengan parques, no los maltraten, gente. No sean malos. No, miren nomás, hay gente mala. Hay mucha gente que no, hombre, que no les importa, no les importa miren nomás. Miren nomás. No, hombre, cuídenlo. A ver, vamos a ponerles una acá, ok. Ustedes cuando vienen al parque, vienen para que ustedes miren el parque bonito, ¿verdad que sí? ¿A poco le gustaría que tener un parque que no la gente lo mire y que diga, ay, qué guácala, qué feo? ¿A poco no le gusta que la gente le diga, ay, qué bonito parque? No, que pues, gente, acuérdese que ya estamos grandes y traemos a nuestros hijos, vamos a echarle ganas, cuidarlos, ¿eh? Usted también, usted que ya comprende y toda la cosa, miren nomás. No, hombre, cuídenlo. Cuiden el parque, para eso, a veces somos los adultos que vemos a los niños que se andan paseando y que este y que el otro, que no, pues que ya va a ser un desastre. No, ahí se le gana. ¿A poco no le gusta? Miren sus hijos, bien a todo dar, bien gustosos, ¿eh? No, ¿qué pues, mi gente? Pues así está la cosa. No, usted no se me agüite, pero la verdad, échele ganas, no maltrate las cosas. Sí, porque este parque es suyo, no es de nadie, es suyo, pues, de toda la gente, de los vecinos de aquí. Y por ahí échenle ganas, no creo que no se pueda, sí se puede, ¿eh? No. Así es, mi gente, no se me agüite, por ahí échenle ganas. Por esto, este consejo que le doy es para toda la gente. A ver, si tiene un parquecito, si tiene por ahí a los vecinos que son desastres, señálelo o dígale por ahí a la gente, mire, ese es el que anda destrozando aquí las cosas. Y no se me agüite, mi gente, porque pues qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Tener un parque limpio, un parque que esté en buenas condiciones. No venir y no, pues ya encontramos pura chatarra, puro por kilo. No, porque hay mucha gente que sí viene nomás a llevarse el kilo, mucha gente que le echa y vámonos, poco a poquito se van llevando las cosas. Por ahí, si conoce a así gente que desastrosa, señálelo, dígale por ahí. Dígale a los vecinos, ese que se anda robando los subibajas, se anda robando los columpios, ¿eh? Buenos días. Vamos a echarle ganas, pues, mi gente. No se me agüite toda la banda y le echamos ganas. Aquí estamos para apoyar a toda la banda. Cuídese de todo mal. Mire, qué bonito es lo bonito. Que vengan los niños a lo que vengan. Que no vengan a hacer desastre, porque si está viendo usted que el niño lo está destruyendo, y somos de esos padres pasalones que no decimos nada, pues no, que pues, así es, banda. Vamos a echarle bastantes ganas, cuídese de todo mal. Por ahí sí le faltaba el respeto, no se me agüite. Pues esta es la colonia chaveña, que tiene bonitos recuerdos de cuando usted vivía por acá, si estaba allá en los Estados Unidos.
Vámonos pues, pues hay bendiciones y ya sabe, para que se acuerde, mire, que se acuerde de todo esto. Vamos a cantarle una canción pues para toda la gente bonita. Ay, corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós. En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero. Ay, no, hombre, mejor no digo nada, porque ahorita por cualquier cosa le andan poniendo, hasta porque canta usted, le andan poniendo copia, ¿eh? Vámonos pues, mi banda, pues muchas gracias, ya sabe, cuídese de todo mal, protéjase, por ahí, échele bastantes ganucas cucas y si le he faltado el respeto, discúlpeme y protéjase de todo mal. Por ahí saludos para toda la bandita que está por allá por Los Ángeles, en Miami, en Wisconsin, allá en Arizona, la gente de aquí del Paso, de Las Cruces, para toda la bandita, ya sabe, muchas gracias y si le falté al respeto, disculpe usted, cuídese, protéjase de todo mal. Y de, ya, lo más importante, denle like, comparta y suscríbase. Y active la campanita. Cuando siga la campanita, no, pues ya con eso, ¿para qué quiero más? Ay, 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 con eso estamos más que muy, muy, muy contentos y muy servidotes, ¿eh? Así que ya saben, mi banda, soy el tremendo Lorenzo Blog, que por ahí les envío un cordial saludo y ya sabe, hasta la próxima. Y si le falté al respeto, disculpe usted. Bye.